Mira eso. Ay, she threw up both arms to you. ¿Estás lista para ir a Perú? ¿Emma? ¿Estás lista para tu primer viaje? ¿Ah? ¿Estás lista? Tu primer viaje a Perú, Emma. Tu primer viaje en un avión. ¿Ah? Vamos a ir. Vamos a ir a Chosica a visitar Ollichan y Obachan. ¿Ya? ¡Qué lindo! Bueno, ya, we made it onto the plane. Es importante que la bebé tome la leche durante el takeoff. ¿Para qué? Para que no le rinden los oídos. Loren dice que hay un truco. No se marea cuando está adelante en el avión. Solamente cuando está atrás. Así que solo puede viajar first class from now on. Sale cara. Llegamos. Tenga cuidado, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado durante el vuelo. ¿Estamos en Chaclacayo? Sí. Estamos en Chaclacayo. ¿Ya te cambiaron, Emma Chang? ¿Ya te cambiaron? ¿Ya estás contenta? Estoy loco por ver a Ollichan, para que conozca a la bebé, Emma. It's gonna be beautiful. Eso va a ser histórico. Histórico. ¡Hola, Ollichan! ¡Hola, Ollichan! ¡Hola, Ollichan! ¡Hola, Ollichan! ¡Mira la Emma Chang! ¡Loren, me gusto! ¡Encantadísimo! Estamos ya aquí en Chosica con Ollichan y Obachan. 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 Está viendo el programa. Está viendo el programa. Y Ollichan, ¿qué te pareció Emma Chang? ¡Uy! La revelación de la casa. ¿No? Qué bonito. Ha traído un montón de alegría. Que yo vine aquí a Dobuelo, el primer día que pisé esta casa, me hicieron sentar aquí para pasar el examen y aprobé. Y mi mamá dijo, este se queda. Esto es de los cuatro bisnietos de Leila, de Maya, de Tito Kai, de Emma Chang. A ver, vamos a abrirlo. Qué lindo. Es para que lo pongas en la pared. ¡Mira! ¡Qué lindo! Wow. Para que tenga de los cuatro bisnietos. ¡Hermoso! Muy bonita, bien tomada. Aquí está. Emma, ahí está. Ahí está la Emma. ¡Él comió! ¿Ah, sí? ¡Ah, su madre! ¿Y come solo, muere solo? Bueno, estamos comiendo, estamos disfrutando, ¿sí o no? Bien rico, ¿eh? ¿Está bueno? Bien rico. ¡Es riquísimo! Estamos yendo al parque de Chosica con Emma Chang. Bajo perfil. Y Loren está, que le da un pánico. Mucha gente. Ya, mi amor, yo te voy a sacar un momentico, ¿ya? Be careful that there's, like, you know, ¿oh? A steep fall there.
A ver, Emma Chan, ¿cómo tú te sientes aquí en Chosica? ¿Ah? Emma. Emma. ¿She just said Emma? No. Emma. You saw her face? You want to give him food? Emma, no. ¿Por qué? Emma. ¿Tienes miedo? ¿Qué es eso, Emma? Uy. El bosque. ¿Y la catarata es natural? Ay, sí. Pienso que sí, mi amor. ¡Qué lindo! ¿No? Emma es la primera vez en Chosica y en el bosque. ¡Qué lindo! Este lugar, mucha historia para nosotros. Siempre veníamos acá. Está. Pero vamos a comer allá, dice, mejor. Mucho mosquito. ¿Ah? ¿Qué? La comida de Perú, lo máximo. ¿De pan? Sí. El bosque de Chosica, lo máximo. Bien rico. Mira el lago. Ahí hay el restaurante. Es beautiful. Sí, está bien, ya. ¿Está bien? Está bien, machado. Ya, ahora she already sí, did like this, look. Ay, qué lindo. Wow. Bueno, vamos a recién comenzar el photoshoot con Calimod. Y va a ser un día bastante interesante. Bastante largo también, porque creo que hay como 57 pares de zapatos y tienen un diferente look por zapato. Así que hoy vamos a jugar a ponerme toda la ropa.com. Deberías llamarte Bob Elegante. ¿Cómo va el partido? Acaba de meter gol a Argentina. No jodas, 2-0. Estoy un poco nervioso. Un golazo. Dos de Messi. Todo el equipo de trabajo ya llegaron. Son la mañanita, ¿qué? 8:00 de la mañana. 7:30 están acá. Sí, ya estamos acá de las 7:30. Y vamos a hacer un día largo de grabación, como usualmente hacemos. Y comienza una nueva aventura, esta vez con Mimi Sugar, que ya está en el canal Latina para grabar La Voz Generations. Yo estoy en camino. Me parece que va a ser algo muy chévere. Lo más que me emociona a mí es que mi mamá va a estar como coach en La Voz. Like, that's big. O sea, eso es muy grande, especialmente para un artista que recién acaba de comenzar de 2 años. Entonces, ¿qué artista se vuelve coach de La Voz con solo 2 años de carrera? A los 63 años, está fuerte eso, ¿no? Así que vamos con todo, mi gente, let's go. Hace tiempo que vengo sufriendo por mi cielito. Thank you.
generaciones. Lo que pasa es que no he calentado. Pero yo cuando canto en mi show, subo 3 semitonos. ¿En dónde tocas tú? 20 años en Riviera Nursing Rehabilitation Center. ¿Y qué se llama eso? Asilo anciano. Siempre hay que limpiar. Mejor fuera morir. Se está siempre. Ni cerca ni distante. Mira, siempre hay que limpiar. Podemos ya vivir. Bien preparada con los guantes, porque me da alergia, ¿te das cuenta? Otra de mi mamá. Uy, te vas ay, porque yo creo, con grito digo yo, con grito. Ay, ay, ay. Con grito digo yo, con grito. Dicen que ella viene, no se sabe quién. Dicen que ella viene, no se sabe quién. Todo el mundo corre, caramba, corro yo también. Todo el mundo corre, caramba, corro yo también. Qué bonito la conchapela, mire color. ¿Qué te parece? Está buenísimo. ¿No? Una joyita. Muy bien. Vivi, ¿tú cuántos hijos tienes? Son... Yo tengo 3. Está Tony, hay una que es, creo que es dentista. La dentista, ¿te acuerdas? Y el menor que creo que también se dedica a la misma cosa. Ajá, también. Muy bien. ¿Y eres así como mamá gallina? Mamá recontra gallina. ¿Y con los 3 por igual? Igual. ¿No? ¡Claro! ¿No? A resolver eso, que pase el favorito. Bien, encantado acá de ser el favorito. Para el Christmas Special y hoy estoy revelando la nueva tendencia porque hay frío, es Navidad y estamos en el Mundial, hay que proteger las piernas. Parece Papá Noel, ¿y por qué con la media así? ¿Ah? ¿Así va a estar con la media así? Es lo nuevo, es lo más nuevo ahorita. ¿Ese es el look? El nuevo Mentira. Look. Mentira. El nuevo look. ¿Papá Noel? Claro. Voy a quitarlos. My hands. Cuando tengo
mi gente, ya llegamos al fin de esta gran aventura. La voz Generations ha sido increíble. Muchas emociones, risas, llanto, baile y calidad musical. Todo. Estoy muy orgulloso de mis rosas de Guadalupe. Bueno, nuestras, porque mi mamá ha hecho un gran trabajo. Es la primera vez que es coach o una cosa así. Bueno, la primera vez que en realidad está entrando a la televisión día a día, y creo que el Perú entero ha vibrado con ella y se ha conectado más, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, arrancamos otra vez a Miami y seguimos con nuestro gran proyecto que viene, ¿okay? Que es el disco. Ahora voy para Japón porque estamos haciendo una colaboración muy importante. Entonces, gracias por acompañarme siempre, gracias por estar pendientes. Créeme que estoy trabajando duro y parejo para poder traerles más música y más cosas buenas. Así que suscríbanse acá a mi canal de YouTube. Pon el bell, la notification, para que sepas cuando subo un nuevo video. Y nos vemos pronto. Los quiero. Bueno, así es el set. Yo creo que todo el mundo se fue. Se acabó. El padre va a cantar los trofeos. Ganadores, white people.